Si llegáramos a ver nuestro dispositivo de la siguiente forma, como podremos observar, la esta de color rojo tenemos bajas las rayitas de la red celular. Quiere decir que pues no hay datos móviles, no está captando ninguna señal nuestro dispositivo. Lo que recomendamos hacer es entrar a nuestro dispositivo, quitar la tapita, verificar que la SIM card esté bien insertada. Y después de eso, podremos ejecutar un apagado y encendido de nuestro dispositivo. Al apagarlo, lo desconectaremos, lo conectaremos y lo volveremos a encender. Si este paso no llegase a funcionar, la opción que nos queda es realizar un reset de fábrica. Este lo podremos realizar con este botón que aparece acá, WPS Reset. Simplemente lo dejaremos oprimido durante 20 segundos. Vamos a realizarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lo soltaremos. Y como podremos ver, pasados unos 3 segundos de haber soltado el botón, nuestro dispositivo se reiniciará e intentará de nuevo restablecer todas las configuraciones que tenía este de fábrica. Como les dije anteriormente, deberemos verificar que nuestra SIM card pues ya haya estado bien insertada. Y si todo está funcionando de manera normal, el dispositivo apagará y encenderá sus luces varias veces hasta que empiece a funcionar con normalidad. Como podremos ver acá, ya vemos que está tomando la señal y la E tendría que cambiar al color azul. Como podemos ver, pues este dispositivo ya está funcionando de manera normal, la E ha tomado el color azul y como tal él ha recuperado todas las características de fábrica. Estas características serán, por ejemplo, el nombre de la red, que es este que se llama SSID, y la Wi-Fi Key, que es estos numeritos que encontraremos en la parte inferior. Para acceder a esto, a este dispositivo, como ya está de fábrica, pues nos daremos cuenta acá, dentro de las configuraciones de nuestra red, que acá aparece H3S Wi-Fi, el nombre que está acá abajo. H3S Wi-Fi 08DF, esta es la que nos aparece aquí. Todas las configuraciones se nos habrán restablecido, las claves que hayamos personalizado, pero nuestro dispositivo volvió a funcionar de forma correcta y como lo veníamos usando anteriormente.